la Panamericana vía correo electrónico, en el cual nombraban a Perú como sede de la próxima Challenge Cup 2015, que es para clasificatoria de la Copa Panamericana de Hockey sobre Césped, y también nombraban sede a Perú como para los próximos Campeonatos Sudamericanos de Hockey sobre Césped 2016. El colocar la cancha en Chiclayo para nosotros fue, creo que, el boom del desarrollo del hockey. La cancha lo colocamos, terminaron los bolivarianos, contratamos a Francisco Cantuarias, ex seleccionado, y la primera clase, o la primera semana, después del firmado convenio con el regional y con el Colegio San José, la primera semana tuvimos 700 atletas. El hecho de colocar una cancha ayuda mucho en el desarrollo y lo logramos en Chiclayo, ¿no? Se tenían 700 atletas y no todos se repiten todos los días. El atleta del lunes tiene que esperar hasta el siguiente lunes para volver a entrenar. Primer objetivo de nosotros es el desarrollo, ¿no? Para que Lima 2019 se pueda dar en este país o esta ciudad, es cierto que todos los deportes del ciclo olímpico tienen que estar involucrados en los panamericanos, ¿no? Y uno de los principales deportes, y quizás uno de los más vistos, es el hockey sobre césped. Entonces, el beneficio que nosotros vemos con esto, de la candidatura de nosotros y de haber salido elegidos, es, punto número uno, la colocación de las canchas, que ayudan inmensamente, van a ayudar inmensamente al desarrollo. Y después de esto, tenemos que salir definitivamente a las demás provincias, ¿no? Tenemos todo un plan de trabajo para desarrollar el hockey. Este año estamos saliendo concursos a Cusco. Primero era un curso de hockey allá, que es el próximo mes. Estamos saliendo a Chiclayo, estamos haciendo un curso. Netamente es el Master Coach traído de Inglaterra, es peruano, pero que él ha tenido, seguido todos los estudios allá, es una persona mayor, es más, él me enseñó a jugar hockey a mí. Este año estamos con Cusco, Chiclayo y Lima. El próximo año es muy probable que vayamos a Arequipa, Trujillo, Cajamarca y Lima. Y ya con esas cuatro provincias o departamentos fuera, nosotros ya podemos empezar a pensar en conseguir atletas de alto rendimiento en ciudades que no sean Lima. Nosotros definitivamente queremos tener para los Juegos Lima 2019 un representante de Chiclayo. Definitivamente, y creo que lo vamos a lograr con la ayuda de Francisco Cantuarias como entrenador allá.